decirles buenos días, bienvenidos a mi parque, tu casa. Les quiero decir, me muero de amor por las ardillas que tiene el canal Parque Telemedellín. A mí me produce como ahí me provoca escucharlas y escucharlas de amor. Bienvenidos a mi parque, tu casa, un día más cargado de buena energía, de bonitos y calurosos abrazos para ustedes que están en casa y se están sintonizando cada día con mi parque, tu casa. Nosotras le metemos, pero vea, la ficha y la berraquera, como decimos acá en Medellín, para que ustedes tengan un excelente programa y se sigan conectando día a día a las 9:35 de la mañana. Luisa, bienvenida nuevamente a estar conmigo y a estar en esta chocoaventura, como decimos aquí en Medellín, a disfrutar de lo que es la vida saludable. Así es, Manu, qué rico estar contigo aquí jueves 25 de febrero. Esta semana ya se está acabando, pero no solamente la semana, este mes se fue así, y como tú dices, todos los días le metemos la ficha a esto para que lleguen buenos contenidos a ustedes, contenidos para vida saludable, bienestar, para que le metamos bonita energía a la vida. De eso se trata este programa de Mi Parque, Tu Casa, y qué rico que ustedes nos acompañen todos los días, de lunes a viernes a las 9:35 de la mañana, porque la idea es que aprendamos juntos, Manu. Así es, que aprendamos bastante. ¿Qué vamos a tener el día de hoy en Mi Parque, Tu Casa? Ustedes han escuchado constelación familiar. ¿Sabe de qué se trata esto? ¿Sabe para qué sirve? Ahorita vamos a hablar con una experta de ese tema, lo interesante. Yo tuve la experiencia sin saber qué iba para eso y encontré tanta información de mi vida. Entonces, los invito a que conozcan más de eso en unos minuticos. Así es, y además vamos a tener a una persona que nos va a compartir eso de las emociones y la cocina. ¿Sí? Siempre decimos que eso está relacionado, porque inclusive tenemos platos donde decimos, ay, esto me recuerda a mi abuelita, por ejemplo. Sí, hoy vamos a preparar un delicioso waffle. Así que los invitamos para que usted en casa sea una opción para este fin de semana de desayuno, y es algo muy, muy, muy rico y fácil de hacer. También vamos a hablar de las mascotas. Pensamos mucho en la alimentación de ellos y decimos es, ay, yo le voy a comprar este snack a mi perrito, a mi gatico, pero qué tan prudente sea que lo haga cada cuánto, qué alimentos, qué frutas le puedo dar y qué otro tipo de comida que no sea el cuido tradicional le podemos dar a nuestras mascotas y qué tantos beneficios puede recibir también. Así que todo esto lo vamos a tener en estos minutos aquí en Mi Parque, Tu Casa, así que los invitamos a que se sienten o a que hagan el aseo ahí en la casa mientras tanto nos van escuchando, o que estén ahí conectados también a través de Facebook Live, y por supuesto ustedes nos puedan hacer todas las preguntas posibles y que quieran, y nosotras acá se las haremos a nuestros invitados, así que se conectan bastante con Mi Parque, Tu Casa y con esa cita que ustedes tienen. Por eso aprovechamos también para recordarles la línea telefónica 268-6033, y como lo decía Manu, también nos pueden escribir a través del Facebook Live, que lo encuentran en la página de Telemedellín. Manu, y para empezar, pues como siempre, les queremos compartir a todos ustedes esa frase del día. Vivir con amor es vivir la vida, y vivir la vida es vivir con amor. Para mí, la vida es el regalo que Dios nos hace. La forma en que vivas su vida es el regalo que le haces a Dios. Ese mensaje, así como ella, usted también nos puede mandar esos videos a través de miparquetucasa@telemedellin.tv. Manuela, es que tengo una frase que me muero de ganas para que salga en televisión y se conecte con los otros televidentes. Ahí lo pueden hacer, miparquetucasa@telemedellin.tv. Nos vamos con nuestra primera invitada. Nuestra primera invitada para hablar sobre las constelaciones familiares. Sí, ese tema que decimos, constelaciones familiares, ¿esto a qué nos lleva? Pues Margarita Herrera, terapeuta de familia, formadora de constelaciones familiares, maestría en pedagogía y psicología sistemática. Bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Y sí, yo quiero decirles que constelaciones familiares, más que una terapia, es una visión de la vida que nos permite reconciliar y sanar todas esas historias que tenemos en la relación con nuestros padres, con nuestros abuelos, con nuestra historia familiar, para vivir mucho más feliz la vida y con mucha mejor energía en el presente. Entonces, me gustaría pues que pues participaran, que necesitan saber sobre este tema y sobre los órdenes del amor, que es la esencia de constelaciones familiares, que nos permiten reconocerlos y saber cuando hay un conflicto en la vida diaria, donde necesitamos enfocarnos para poder reconciliar ese conflicto, sanarlo, liberarlo y poder crecer con él. Me gusta mucho cómo lo muestras, de que realmente es una forma que nos puede ayudar a sanar muchas situaciones que
que tengamos actuales de nuestra vida. Yo le contaba ahorita fuera de cámaras que una semana antes de irme para el trasplante de médula, alguien me invita a una constelación familiar. Yo no tenía ni idea ni siquiera del término, ni de lo que significaba, ni de la información que iba a recibir. Entonces, esas personas que en este momento están escuchando Mi Parque, Tu Casa, ¿qué le podemos decir? ¿Qué se van a encontrar cuando van a hacer una constelación familiar? Bueno, yo digo que hay tres cosas que necesitamos tener en cuenta. Una es que estamos trabajando por nosotros, o sea, hay tres frases: una, yo por ti, ocupo mi lugar y doy gracias por lo que estoy viviendo, asumiendo la responsabilidad. Entonces, esos tres momentos son muy importantes cuando uno hace una constelación o cualquier terapia. Es asumir la responsabilidad de lo que vio, ponerlo en el corazón, poderlo llevar a la acción, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace que yo pueda hacer eso? Tener una observadora consciente que me permita en la realidad de la vida hacer cosas diferentes a lo que yo venía haciendo. A mí me encanta una frase de Einstein que dice que no podemos resolver las situaciones en el mismo nivel en el que se crearon, ¿no es cierto? Necesitamos resolver los conflictos a otro nivel de conciencia donde se produjeron, ¿no es cierto? Sí. Entonces, esa es la invitación de constelaciones familiares, y para eso necesitamos aplicar tres leyes o órdenes del amor. Sí. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Esos órdenes son, el primero, la inclusión o la pertenencia. Yo lo nombro de esta manera con estos 20 años de experiencia que tengo como consteladora y pues alumna directa de mi maestro, que es Bert Hellinger. Se dice que nosotros no podemos excluir de nuestra vida a nadie ni a nada de nuestra historia familiar. Eso es clave porque es un gran desafío para crecer. Todo lo que nos causa conflicto, lo que criticamos, lo que juzgamos, lo que no nos gusta, lo que rechazamos, está en el territorio de lo excluido, y es una invitación de la vida para que lo puedas ver, reconciliar y crecer con eso. Margarita, ese es el primero, es muy desafiante, adelante, porque nos pone en una tarea de crecer o crecer el resto de la vida. El segundo es ocupar mi lugar. Uh-huh. El primero que llega a un sistema, cualquier sistema humano, ese tiene el primer lugar. Uh-huh. Por eso en nuestra familia los primeros son papá y mamá, y nosotros aprender a ubicarnos con respeto frente a ellos nos da la posibilidad de sanar y reconciliar lo que ellos no nos pudieron dar. Esa frase es muy sanadora: lo que papá y mamá no nos pudieron dar, nosotros necesitamos asumir, darnos a nosotros mismos lo que ellos no pudieron. Maravilloso. Y digo no pudieron, no que no quisieron, sino que no pudieron. Cuando los padres, digamos, entre comillas, no cumplen la responsabilidad como padres, es porque están implicados en su propia historia familiar que les impide hacer lo que un buen papá pues haría, ¿no es cierto? Como decimos, siempre hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían en ese momento. Exactamente, exactamente, muy lindo lo expresaste, así es. Y el otro es el equilibrio entre el tomar, dar y recibir, que es muy importante también como una ley que rige las relaciones. Cuando nosotros nos dan algo bonito, yo devuelvo eso y un poquito más. Y cuando no me dan algo bonito, yo pongo límites y devuelvo un poquito menos, ¿no es cierto? Yo aquí estaba conectando entonces con todo el tema de las constelaciones, de lo que nos compartes, y es reconocer esa historia, ir a nuestros ancestros. Pero entonces, ¿cómo se llega, digamos, a ese lugar y se empieza a hacer esa constelación familiar? ¿Cómo se hace en el momento? Bueno, de la no práctica? Solamente se hace en grupo, sino también a nivel individual. Yo puedo trabajar con esos objetos que tienes en la mano, ahí, en la casa, muy lindo. Ahorita estaban hablando ustedes que el programa va a trabajar con las mascotas. Ustedes no saben el amor que estoy generando por las mascotas, porque como uno trabaja pues vía Zoom, y los representantes están en su casa, o sea, el que representa a la mamá, el que representa al papá, o a la pareja, o el dinero, o la profesión. Entonces, en ese contexto, digamos, de cada uno, aparecen las mascotas haciendo, dándonos una, exacto, manifestándose como
como algo que necesitamos ver. Y saben que para nosotros, desde la perspectiva de constelaciones, las mascotas representan niños que no han nacido, ¿sí? O sea, o que han sido excluidos porque ha habido abortos, pérdidas, ya sea de la persona o de la mamá, en fin. ¿Sí? Alguien, miren que pues hay una tendencia a humanizar las mascotas, sí, a ponerle nombres, a tratarlos como si fueran niños, y dicen mi hijo y mi hija. Y yo creo que esa es una manera desde el inconsciente de incorporar los que faltan, porque según la ley del orden, todas las personas de alguna manera existieron, aunque hayan vivido una hora, un mes o un siglo. Para el alma de la familia no interesa si nació o no. El tiempo que vivió, no, el tiempo de existencia. Así hubiera nacido o y se hubiera muerto o no alcanzó a desarrollarse en el vientre y pues la mamá lo perdió o lo abortó. Y sin ningún juicio hay que darle un lugar, ¿no es cierto? Margarita, la constelación familiar me permite sanar, descubrir de dónde viene una enfermedad, me permite encontrar que puedo solucionar esos conflictos que ni siquiera sé que son un conflicto directo que yo tenga, sino algo que no se solucionó en el pasado de mi familia. Y precisamente me gustaría que hiciéramos una pequeña práctica acá que nos permita a todos en casa o las personas que los que nos están acompañando aquí en el set, que podamos hacer un momento de tranquilidad y conectarnos con ese ser. Tú lo decías ahorita, puede ser un abuelo, puede ser una persona que ya falleció, puede ser una persona que está viva y que queramos solucionar o sanar. Estamos hablando familiar, ¿cierto? Entonces, ¿qué tal si hacemos esa pequeña práctica, por favor? Bueno, muchas gracias por la invitación, porque yo creo que todas las personas en este momento están viviendo a veces situaciones conflictivas, pues por el asunto de la pandemia. Entonces, vea, yo les invito a lo más grande, y es que puedan cerrar los ojos, poner las manos en el corazón y pedirle al alma en este momento que traiga todas esas personas que han sido excluidas de sus vidas. Pueden ser niños que no nacieron, niños abortados, puede ser el papá, la mamá que no conocieron, hermanos que se perdieron porque nunca más se volvió a saber de ellos. Todas esas personas que pueden estar excluidas de su vida y aún sin saberlo. Imagínense que ellos están pidiéndole a usted que les dé un lugar en su corazón. Y desde allí ustedes entonces van a pedir ayuda a su ser superior para que abra su corazón y le pueda dar ese lugar a esa persona, así digamos en el nivel funcional de la vida no le haya respondido desde el afecto que usted esperaba. Entonces tráiganlo a su corazón y díganle esta palabra: sí, sí, los veo, les doy un lugar en mi corazón. Honro y respeto sus destinos y tomo el mío. Por favor, mírenme también con buenos ojos, así como yo te estoy mirando en este momento. Entonces, esta imagen es una imagen que nos ayuda a completarnos, a darle un lugar en el corazón a todas esas personas que de alguna manera no están en este momento, o yo rechazo, o critico, o juzgo, y ponernos en orden adentro nos ayuda a poner orden afuera. Es muy bonito porque cuando uno se hace cargo de lo que sí puede, entonces las relaciones fluyen de una manera distinta, aunque uno no tenga expectativas sobre eso. Entonces el yo por mí ayuda a empoderarme para yo reconciliar, hacer lo que a mí me corresponde, así el otro no esté en sintonía conmigo. Margarita, muchas gracias. La verdad que yo me conecté en esos segunditos y lo hice y lo logré, porque necesitamos más práctica de eso y cada vez más herramientas. Yo leí algo sobre las constelaciones familiares que se los quiero compartir rápidamente, y es que nos invita a accionar desde el amor, desde el respeto, desde la aceptación a tu sistema familiar. Y me voy con esa frase maravillosa, con esa actividad que nos acabas de realizar. Así es, o sea, es incluir todo lo que rechazo para poder completarme y crecer. Me gusta. Margarita nos trae hoy un regalo, y es que hoy puedan participar. Nos da 5 cupos para hacer una constelación familiar.
se realizará virtual, usted no se tiene que desplazar a ninguna parte, se sigue cuidando desde casa, pero usted podría entender más y solucionar y sanar ese conflicto o saber de dónde viene. Así que vamos a recibir las llamadas, abrimos en este momento la línea telefónica y la primera pregunta que ustedes van a tener es como, ¿cuál es el tema que estamos hablando, este primer tema que estamos hablando el día de hoy? Margarita, ¿cuáles son las redes sociales? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos buscar más información? Bueno, yo tengo un perfil en Facebook que se llama Margarita Herrera Rojas. Sí. También tenemos la Corporación Sabia. Pueden encontrar también información ahí en Facebook. Y bueno, ya, yo creo que ahí es suficiente, sí. Ay, Margarita, muchas gracias. Con mucho gusto. Qué maravilla este espacio y poderlo compartir con todos ustedes, los televidentes de Mi Parque, Tu Casa. Sabemos que lo disfrutaron igual que nosotras dos y te tendremos nuevamente por aquí. Claro que sí, con mucho muchas gusto. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias por la invitación. Tenemos que hacer un pequeño corte, pero ya regresamos. Sí, señores, vamos a hacer un pequeño corte. Recuerden 268-6033 para que ahorita nos llamen y se puedan llevar ese cupo y participar en esta constelación familiar. Ya volvemos. Bueno, muchas gracias. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Continuamos con buenas recomendaciones aquí en Mi Parque, Tu Casa, y Patricia nuevamente nos está acompañando para hablar de un producto que a ustedes les ha encantado. Por eso hoy también viene a contarnos de todos los beneficios de la Vita Francesa. Bienvenida, Patri, ¿cómo estás? Hola, Lu, muchísimas gracias por la invitación a los televidentes de Mi Parque, Tu Casa. Cuéntanos nuevamente de qué se trata la Vita Francesa. Claro que sí, miren, este es un producto que para nuestra marca ha sido líder. La verdad es que ha llevado la batuta por mucho tiempo y queremos retribuirle a esas personas que nos han estado preguntando, que han estado llamando, porque obviamente queremos hablar de los buenos beneficios, pero también vamos a hablar un poquito acerca de la Vita Francesa. ¿Qué te parece si continuamos adelante, con el tema? Por supuesto. La Vita Francesa tiene alto contenido de vitamina o de complejo B, ¿sí? Que recordemos todos que la Vita Francesa es un alimento más no medicamento. Imagínate, encanta, qué maravilla. Maravilloso. Aparte de tener alto complejo B, también tiene vitamina E que nos ayuda a nutrir todas las partes, las partes que nos tenemos muy bien claras de nuestro rostro. Bueno, otro de los beneficios que tiene la vitamina, la Vita Francesa, es que nos ayuda a alivianar muchas veces la parte del sueño. Lu, ¿te ha pasado que en ocasiones tienes mucha actividad, pero resulta que no logras conciliar el sueño? Y no solamente eso, sino que yo sé que muchos televidentes por estos días tienen problemas para conciliar el sueño, entonces excelente este producto para que les ayudemos. Totalmente, mira, sirve para ayudar a recuperar la memoria. ¿No te ha pasado muchas veces que resulta que vas a hacer algo o que muchas veces pones las llaves en la nevera, que vas a hacer una cosa y tienes que devolverte porque no lograba recordar uno en qué momento o qué momento iba a ser o qué iba a pasar? Patricia, si te soy sincera, todo el tiempo me pasa. Eso es muy recurrente porque vivimos tan atareados con nuestras actividades diarias que la verdad es que la memoria se nos va atrasando un poco por debido a las altas actividades, por falta de concentración. Muchas veces un mal sueño genera irritación, genera molestia. Cuando consumimos un medicamento, algo que sí es medicado, ¿qué logra esos efectos? Logra cansancio, irritabilidad, dolor de cabeza. Claro, a diferencia de que esto es un alimento, entonces digamos que ayuda. De alguna manera te cambia el movimiento del cuerpo. Exactamente, entonces mire, no es una pastilla que simplemente está formulada, sino que es una vitamina que nos va a ayudar a digerir todos esos malestares, pero de una forma mucho más natural, más vital, mucho más natural al organismo. Patricia, me encanta, pero ¿quiénes pueden consumirla? ¿Quiénes podemos consumirlas? Absolutamente todas las personas que presentamos estas incomodidades, incluso puede evitar todos estos trastornos del sueño, una mala memoria, un cansancio físico, un estado alterado de pronto en cambios de genio. O sea, son muchas cosas, muchos beneficios. Y la recomendación es cuántas de estas gomitas, porque es masticable. Es masticable. Se puede al día. Claro que sí, Lu. Mira, la recomendación es para los adultos, son dos pastillas diarias, es un tratamiento para
mucho rato, o sea, sí. Estamos hablando de 100 cápsulas. La idea es que se convierta en un hábito. En un hábito, es en un hábito y la verdad es que es algo que es vital para todos nosotros. Adultos, dos pastillas diarias, una en la noche y una en la mañana, y los chicos, los niñitos, desde los 5 años, una diaria, imagínate, qué maravilloso. Pero entonces, bueno, una cajita me trae 20, ¿por qué precio y qué regalo traes hoy para todos los televidentes? Claro que sí, Lu, y todos los televidentes, una sola caja contiene 20 unidades, una caja, pero no es suficiente. Recuerda que para nosotros adquirir un hábito debemos mínimo pasar los 21 días para que nuestro organismo se vaya acostumbrando a esas vitaminas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hoy Dominos Natura, que trae registro INVIMA, su laboratorio especializado, o sea, tiene todas las condiciones óptimas para que este se convierta en un alimento más no en medicamento. Maravilloso. Una sola caja en el mercado cuesta alrededor de los 30 mil pesos, pero hoy aprovechando estos días de promoción o este día en especial, nos vamos a llevar no solamente 20, sino 100 pastillas. ¿Por el precio? Por el precio de 59 mil 900 pesos, o sea, 5 cajas, 100 cápsulas. Maravilloso, y además un regalito. Y además el regalo adicional, pero si son de las primeras 25 personas que llaman, van a decir, tengan en cuenta, quiero los auriculares o quiero el bafle, uno de los dos, por solo 59 mil 900 pesos, marcando ya mismo a las líneas 322-7172 o al WhatsApp 300-448-8689, Lu, nuestras redes sociales, @dominus.colombia, si son de las 25 personas. ¿Redes sociales? @dominuscolombia en Facebook y en Instagram. Y con domicilio gratuito. Domicilio totalmente gratuito hasta la puerta de su casa. Regalemos salud y bienestar a nuestro organismo. Patricia, gracias por traernos siempre estas buenas invitaciones para nuestros televidentes. Muchísimas gracias, Lu, y espero que empecemos ya este tratamiento. Así es, continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Seguimos con más de Mi Parque, Tu Casa. Qué bueno que estamos aquí en el canal Parque Telemedellín y usted a través de la pantalla de Telemedellín puede disfrutar de esos diferentes espacios que vean. Muy seguro, en pocos días ustedes van a poder pasar por acá y decir hola Manuela, hola Luisa, hola Yeka, hola camarógrafos, para que ustedes entiendan cómo se hace la televisión. Seguimos con nuestro siguiente invitado. ¿Usted qué tipo de alimentación le está dando a su mascota? ¿Le da mucho snack? ¿Qué tipo de snack? ¿Le da frutas? Hoy vamos a descubrir con el médico veterinario Adrián Giraldo sobre qué tan prudente es esto. Adrián, bienvenido a Mi Parque, Tu Casa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Luisa, ¿cómo estás? Manuela. Manuela. Luisa. No te preocupes, somos dos rubias aquí, pero bienvenido. Adrián, estábamos hablando del tipo de alimentación. Yo me acostumbré a que fuera con mis gatas, agua y cuido, ya, no más. Y con los perritos también, cuando los he tenido, es agua y cuido y nada más. Bueno, mira, hoy en día hay muchas cosas que se le pueden dar a las mascotas para el beneficio de ellas, ¿cierto? Y hay otras que no. Es decir, las que no, por ejemplo, son cuando llegan los clientes y dicen, no, es que yo como papitas y le doy papitas a mi perro. Le doy el chicharrón, le doy el aguacate, son cosas que no, ¿cierto? Por varias razones. Una es que el animal tiene totalmente diferente las glándulas, la percepción del gusto. Sí. Entonces no va a ser el mismo gusto, sino que va a ser diferente. Y eso nos va a ocasionar problemas en la salud oral del animal. Perfecto. Hay otras cosas que sí, ¿cierto? Pero en cierto grado. Si tú me dices, Adrián, yo tengo un bulldog francés súper grande y le doy todos los días un banano y no hace nada de ejercicio, lo estás engordando, ¿cierto? Ok, le puedo dar el banano. Le, o sea, puedes dar banano, pero... Está permitido dar el banano, pero... Banano, frutas y todo, pero en condiciones adecuadas. Ok. Y que no sea como suplemento, como reemplazando la alimentación, sino totalmente diferente. Es como un snack saludable. Listo. Yo... que hace poco tengo a mis gatas, conozco poco del tema y quisiera que los televidentes también estén ahí súper conectados, porque yo quiero aprovechar a Adrián para que hablemos primero de los perros, por ejemplo, y la recomendación cuando son cachorros, la diferencia si podemos cuando son cachorros darles otro tipo de alimentos y de pronto cuando ya son adultos si no es recomendable, o cuál es la recomendación que nos das. Mira, la recomendación básica que yo doy es lo siguiente. Ajá. Cuando vos tenés cachorros, el metabolismo es muy ágil, muy acelerado, porque estamos creciendo. Entonces la comida tiene que ser muy frecuente, ¿cierto? Y cuando ya estás en fase adulta,
tiene que ser menos frecuente porque ya estás en mantenimiento del animal. Pero entonces cuido y podemos agregarle además entonces el tema de los vegetales o de las frutas desde cachorros. Vegetales, frutas, pero hay frutos secos no se les puede dar a los perros, por ejemplo, ¿cierto? Se ahogan, como los bebés. De pronto se ahogan y de pronto se intoxican también con uno algunos de ellos. Y tratar de cuidar como todo ese proceso gastrointestinal para no generar una gastritis. Si tú tienes un bebé, un cachorro, y el cachorro está comiendo cada 12 horas, muy probablemente vas a generar fácilmente una gastritis. Sí. Sin embargo, cuando vos tenés ya un animal adulto, puedes comer que coma cada 12 horas o 3 veces al día. Listo. Retomemos el tema del snack, porque siento que listo, uno cumple y uno le compra el buen cuido, le tiene el líquido pues para que tenga el agüita ahí, pero empezamos a comprar como si fueran las papitas o el snack que tenemos los humanos y queremos que ellos también tengan un snack de ellos y lo llenamos de galletitas, de el atuncito. ¿Cada cuánto sería lo regular de darlo y también de que el animal haga esa práctica de ejercicio como para que compense unas cositas por otras, porque a veces lo que hacemos es que consentimos más de la cuenta? Mira, tú puedes hacer una cosa muy sencilla. ¿Sí? Cuando estás en proceso de crecimiento y adecuación pues del animal, pues que te dé la patica, que te ponga pues como caso, te haga caso, puedes hacer como pedacitos de zanahoria y de frutas y le vas dando y recompensando cada vez que haga algo bueno, ¿cierto? Las frutas las puedes dar en medidas pues como normales, ¿cierto? No hay una tasa como precisa porque no le vas a dar la misma cantidad a un pincher que a un bulldog francés, sí, claro. ¿Cierto? Pero sí le puedes ir dando como de a poquito y viendo qué tolera y qué no tolera el animal, porque cada cuerpo es diferente, ¿cierto? Por ejemplo, hay perros que toleran súper bien el pollo, hay perros que toleran súper mal el pollo, ¿cierto? Okay. O las zanahorias, es como lo más básico y lo más práctico. Tú coges zanahoria, la picas y tú, y se la das, eso es lo más ágil. En tu experiencia, ¿cuáles son las frutas favoritas de los perros, por ejemplo? En mi experiencia, el mango les encanta, la zanahoria también. ¿El mango maduro el mango, o el mango maduro? Ok. La zanahoria también les encanta. ¿Ella qué dijo? Ella dijo como el limón, la sal, pimienta. No sé, es que no he tenido perro, apenas tengo gatos, o sea, era leyendo el tema y yo decía, wow. Y las fresas también les gusta, pero como en pequeñas ¿fresa? Cantidades. Por ejemplo, hay helados que traen fresa, pero tiene que ser muy pequeña cantidad. ¿Cierto? Ya en la parte de los gatos, ajá, los gatos sí tienen el paladar mucho más sensible y un gato no se te va a comer cualquier cosa, ¿cierto? Entonces lo que se recomienda es, por ejemplo, que vayas tanteando a ver qué le gusta a tu gato. Hay gatos que comen zanahorias, hay otros que no, ¿cierto? Uh-huh. Y en cuanto a los sobres, que la gente sí es feliz dándole los sobres de carnita, eso para mí, yo les digo a la gente, eso es como una hamburguesa, eso de comer de vez en cuando, no todos los días. Yo, por ejemplo, hago eso con mis gatas, las acostumbro al cuido y de vez en cuando, por ejemplo, cuando las dejo mucho tiempo solitas, llego y les doy como eso de regalito. Uh-huh. Pues es la forma como de darles ahí cariñito. Tengo una pregunta. Ya hablamos de los alimentos que les gusta, que son saludables, de forma de convertir un snack de paquete, mejor hacerlo con la fruta o con el vegetal. ¿Qué alimentos no se le pueden dar ni a los perros ni a los gatos? Pues mira, hay alimentos que no, que son los frutos secos, ¿sí?, las cebollas, el ajo, todo eso no se le puede dar, ¿cierto? Hay problemas desde la parte médica. Uno en la universidad que le dicen, no, el perro que coma chocolate se intoxica, ¿cierto? Porque sí, no tienen la capacidad de asimilarlo y se intoxican. Y a mí me ha tocado pacientes que se han comido una caja de chocolate completa y pues no les ha dado nada, pues como una diarrea. Listo, no ha pasado nada. Entonces es lo que yo los invito, que cada uno conozca a sus mascotas, uh-huh, pero que tengamos como claro que sí se puede dar y que no se le puede dar a la mascota, ¿cierto? O sea, el chocolate no le va a dar a tu mascota como a ver si se intoxica o no se intoxica, no. Pues mejor dale algo saludable como una fruta, como una zanahoria, como algo más nutritivo para el animal. Adrián, cuando ya los perritos están adultos o viejitos, que normalmente ya están enfermitos y muchos inclusive están yendo recurrentemente al veterinario, pero las personas que de pronto no pueden visitar al veterinario, ¿cuál es la recomendación en la alimentación como para ayudarlos a que estén bien? Mira, yo en este momento estoy haciendo cursos para especializarme en odontología veterinaria, ¿cierto? Sí. Y para mí eso es un pilar, tanto como la alimentación, que es lo único que tú le puedes dar bueno a tu mascota, uh-huh, para que tenga longevidad, tenga buena salud.
y tanto como la parte de medicina preventiva en cuanto a la salud oral, ¿cierto? Tú le puedes, lo que pasa con los viejitos es que casi siempre llegan muequitos o con daños en las piezas dentales, hay dolor, entonces lo que uno hace por lo general es evaluar eso, retirarlos, y eso es muy duro para mí. ¿Por qué? Porque la idea es que vos, si tenés una mascota, la cuides desde muy pequeña para que cuando sea viejito tenga una buena vejez, ¿cierto? Entonces lo ideal sería, o sea, las recomendaciones que les doy, dele una buena alimentación, dele buenos snacks, hay muchos snacks saludables, verduras, vegetales, todo, y lavarle los dientes cada 24 horas, todos los días una cepillada de dientes es lo mejor. ¿Aplica para perros y para gatos? Para perros y para gatos, para gatos es un poquito más difícil. Sí. ¿Un poquito más difícil? No, 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 no. Es difícil, pero porque no, me imagino yo con milagros, vea. No, pero no, mira, es súper fácil también, es de adecuar al paciente, ¿cierto? Entonces tú le lavas los dientes y un pedacito de carne que le gusta a ella, ¡pum! Entonces ella ya se elimina que eso va a ser bueno para ella. Voy a aplicar esa estrategia. Yo me acabo de acordar de algo, porque hemos tenido aquí también de invitados a tanto su amo como su mascota. Cuando los están entrenando, sí que se les dan snack. Ahí tenemos también un margen de error. La idea es que solamente se busquen ciertos horarios como para hacer estos incentivos, no, en el mira, entrenamiento. El perro siempre se tiene que incentivar, sí, ¿cierto? La mascota siempre se tiene que incentivar. Y en siendo cachorros, como el metabolismo es tan acelerado, sí, no tienes como un tope de decir, vení, es que nada más son 10 snacks al día. No, si o sea, no hizo problema. 20 cosas buenas, pues lo tienes que realizar con 20 snacks. Pues. Y los snacks son súper chiquitos, perfecto, pues no son una cosa grande. Adrián, redes sociales, ¿dónde los encontramos? ¿Dónde encontramos más información de esto? Mira, con el mayor de los gustos, las redes sociales me pueden escribir cualquier duda que tengan con la mascota. Se les atiende con el mayor de los gustos. Las redes sociales mías son arroba veterinaria huellas de amor, tanto en Facebook como en Instagram. Veterinaria huellas de amor. Ajá. Ok, perfecto. Adrián, muchas gracias por estar aquí en mi parque, tu casa. Muchas gracias por la invitación. No, me quedo con muy buena información para empezar a cepillarle el reto nuevo con las mascotas. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en mi parque, tu casa, y seguimos porque vamos a preparar un waffle delicioso y saludable, y esa conexión que tenemos con la cocina. Ya volvemos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa, y en este último bloque pues los vamos a antojar de una delicia de waffle que nos trae nuestra invitada Carolina Córdoba, repostera y coach de vida. Carolina, bienvenida. Hoy nos vas a enseñar a hacer un waffle saludable. Sí, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo Muchas estás? Gracias por la invitación. Sí. Carolina, vamos a conocer los ingredientes. Los tenemos preparados en pantalla para que ustedes empiecen a conocerlos y digan, bueno, Manuela, eso es lo que yo voy a preparar el fin de semana. Y ahí estamos viendo que tenemos avena en hojuelas, sí, una taza, un banano, un huevo, una pizca de sal, una pizca de canela, un chorrito de miel o leche al gusto y una cucharadita de polvo de hornear. Ahí está en pantalla, ustedes lo pueden ver. Recuerden que esta repetición ustedes también la pueden tener a través de www.telemedellin.tv en el micrositio de Mi Parque, Tu Casa. Entonces, ya después de conocer los ingredientes y tenerlos aquí en nuestro set, vamos a empezar a hacer la práctica del waffle. Lo vas contando y nos vas también diciendo el por qué es tan importante el tema de la conexión con la cocina y con los alimentos, y más cuando estamos preparando algo pues para nosotros y o no, no sé si de pronto para otra persona, para nuestro hijo, para la pareja, esa conexión que tenemos también con eso. Sí, es muy importante. Primero, hay que tener en cuenta que cuando yo voy a cocinar me debo conectar conmigo mismo y con esa pasión o ese gusto por cocinar. Okay. Porque finalmente lo que yo siento lo voy a transmitir a todo lo que voy a cocinar. Así es. ¿Listo? El día de hoy vamos a hacer unos waffles saludables, son ingredientes muy caseros que podemos encontrar en casa, y lo que vamos a hacer es súper fácil porque podemos hacerlo o en un batidor o en una licuadora, ¿listo? Perfecto, maravilloso. Entonces vamos a agregar a nuestro recipiente una taza de avena en hojuelas preferiblemente, que son fáciles de conseguir. Vamos a agregar un huevo, y miren, es tan importante esa conexión que muchas personas el olor a huevo
sí. no lo soportan, pero hay otras personas que sí. Y por ejemplo, la avena es algo que a mí personalmente desde la niñez me trae ese recuerdo de ese olor a vainilla que todas sí. nuestras abuelas le agregaban a todas las preparaciones. Sí. Entonces es esa conexión, es que yo pueda tocar los ingredientes, que los pueda oler, que me pueda conectar con eso que yo estoy haciendo, que de una manera consciente, ¿por qué? Porque las emociones son automáticas. Las emociones son algo natural de nuestro organismo que nos lo permite para supervivir, ¿cierto? Okay. Pero cuando yo ya dejo esas emociones y las dejo en mi mente como sí. un recuerdo, me va a generar un sentimiento. Ese sentimiento que cuando yo algún día pude haber comido algo muy rico de pequeño y no me acuerdo, pero de adulto me dan una preparación y yo siento un sabor o un olor, me va a traer un recuerdo de esa niñez y me va a generar un sentimiento de amor. Ejemplo, a mí me encantaba cocinarle a mis abuelas y hacerles tortas desde pequeña. Entonces, todo esto a mí me lleva a ese sentimiento que me generó esa emoción en el momento. Me gusta mucho. Entonces hojuelas y aquí huevo. Aquí tenemos hojuelas y huevo. Listo. Vamos a agregarle sí. una pizca de canela, siempre sí. con nuestras manos, una pizca de canela. La canela para unas personas es muy fuerte, para otras uh-huh. es deliciosa. ¿Esta es una porción para cuántos? Esta aproximadamente nos pueden salir 8 pancakes, 8 waffles, porque también se puede hacer en forma de pancakes. Listo. Después de la canela, vamos a agregarle una cucharadita de polvo de hornear, es opcional, simplemente sí. para que nos pueda quedar más esponjoso. Vamos a agregarle una pizca de sal. Vamos a agregarle uno de los ingredientes más ricos y que nos endulza esta preparación, un banano. Mucha gente dice, ay, no, ese banano está muy negrito. Entre más negrito, más rico sabe la preparación, más dulcecito nos queda. Podemos endulzarlo, puede ser opcional, con un chorrito de miel, entre más natural, es mucho mejor. Sí. Y adicionalmente a eso, vamos a echarle nuestra leche de preferencia. En este caso yo traje leche de almendras porque es más saludable, es simplemente para darle más consistencia a nuestra preparación. Manu, leyendo sobre el tema de las emociones y los alimentos, sí. Yo encontré también, inclusive para nosotros, lo visual como es de importante y para los hombres no. Por ejemplo, nosotros le ponemos todo, sí, imagínate. ¿Cómo que para los hombres no? Para los hombres, ellos prefieren el momento de degustar la comida. O sea, hablando de la comida, de la cocina, ellos simplemente esperan el plato y lo quieren probar. Muy bien. Aquí ya lo tenemos sí. listo, lo vamos a batir. Nosotros somos más de los olores, de todo el proceso, de todo esto que nos estaba contando nuestra invitada. ¿Sí cerró bien ahí? Quiero mirar. Vamos a mezclarla un poquito para las hojuelitas que nos quedaron faltando. Pero aquí quedó súper chévere. Si queremos que quede como más espesito, entonces le echamos menos leche. Si queremos, le echamos un poquito más. Aquí sí. quedó bien, no hay necesidad de más. Y lo que lo podemos hacer entonces, yo traje esta waflera, que inclusive se conecta mucho con el tema de las emociones y del amor. Sí. Que cuando yo voy a cocinar, mi forma de conectarme es a través de transformar y crear amor a través de sabores. Entonces yo, la forma en que más enamoro a mi familia es a través del amor. Uh-huh, y estos waffles son en forma de corazón. Perfecto, vamos. Lo vamos a engrasar. Vamos a engrasar, con tenemos un poquito, 3 minutos de programa. Listo, de aceite de coco. Sí. Ya la teníamos previamente calentando. Sí, hay que calentarla previamente. Y vamos a agregarle a la wafflera la mezcla. Vean qué fácil se puede preparar ese waffle saludable, hojuelas de avena, banano, una pizquita de polvo de hornear, si usted quiere endulzarlo con la miel, un poquito de canela, un poquito de sal, a la waflera o al sartén que usted tenga en la casa, un poquito ahí de aceite de coco y listo, y ahí queda preparada esto. Después también vamos a tener el acompañante que lo tenías ahora, que lo decías que son las fresitas, y esto, sí. vean qué rico que puede ser para su hijo, para su pareja, para usted, puede preparar sus waffles, los empaca y se los lleva para el trabajo también, es otra opción y puede comer rico y usted le puede poner eso, ya tiene el huevito y tiene la proteína, ahí ya tiene todo un desayuno completo. Todo. Y además de eso, es una forma de mostrarte amor a ti mismo, a
través de los alimentos, de lo que consumes, desde que tu cuerpo reciba la energía que necesitas para estar ahí, presente, aquí y ahora. Normalmente pensamos que el waffle es solamente para el desayuno, pero no, yo me lo estaba soñando ahora más tarde con un tintico. Así. Y miren que esto va subiendo, miren que la wafflera va subiendo, sí, porque ellos van creciendo, no se demoran casi, y si lo hacemos en un sartén, perfecto, lo ponemos, burbujea, lo volteamos y listo, está, esto no se demora más de un minuto. Ese es el tipcito, cuando están esas burbujitas es el momento de voltearlo. Sí, es perfecto. Vamos a mirar, wow, miren cómo nos queda nuestra preparación, encanta. Vamos a sacarlo, acá nos quedó nuestro waffle. Y huele. Huele exquisito, sabe rico. Comer saludable no tiene que ser señal de comer maluco, es demasiado rico. Ajá. Y vamos a agregarle un poquito de yogur griego, nuestras fresitas y nuestros arándanos. Te digo que me mataste con esta preparación porque puede ser una de mis preferidas. Es exquisita para niños, para grandes, para todo. Es una de las preparaciones más ricas y saludables. Carolina, redes sociales, ¿dónde te encontramos y más preparaciones de estas? Postres de Mamá en Instagram y Caro Córdoba Coach para hablar del tema de las emociones y todo lo que tiene que ver con el ser humano. Así queda nuestra preparación. Pues ahí está, nosotros siempre conectamos ese amor que le ponen nuestras mamás, nuestras abuelas a esos platos que nos traen tantos recuerdos bonitos de nuestra niñez, por ejemplo. Sí. ¿Ustedes vieron lo fácil? Sí. Lo fácil que se preparó, lo rico, delicioso, lo saludable. Estas son las opciones que queremos dar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Carolina, muchas gracias por esas buenas recomendaciones y por supuesto por este delicioso snack, este brunch, este desayuno que ahorita muchos vamos a poder disfrutar acá. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Un abrazo gigante. Bueno, nos fuimos. Gracias. Nos fuimos. A las personas que quieren recordar la frase del día que siempre compartimos acá, la pueden encontrar también a través del Instagram de Telemedellín, @telemedellín. Ahí la ven, la pueden repetir las veces que quieran. Gracias por acompañarnos. Muy bien, nos vemos mañana a 9:35 de la mañana en Mi Parque, Tu Casa, la cita que ustedes tienen con la vida saludable. Chao, chao.